Raza, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenidos a mi canal Detrás del Amo de los Ocho Ángulos. Pues muy contento porque tengo un invitado de lujo como es el Pirata Morgan, el mejor luchador del mundo. Ya con muchos años de experiencia, me ha tocado estar arriba del ring en contra de él en muchas ocasiones y ha salido muchas rivalidades con el Pirata Morgan y ahora con su dinastía, el hijo del Pirata, como con mi hijo, el hijo de Octagón. Y sin más ni menos, quiero darle la bienvenida al Pirata Morgan, el mejor luchador del mundo. ¿Cómo estás, A Pirata? ver, déjame ver porque no me veo. Dice, descargué, compartido y cálculo. Se me puso una manchita aquí, déjame, me veo, a ver. Ahí ya estoy. Yo sí te veo perfectamente, Pirata. Ok, ya estoy listo. Lo que pasa es que me vine a la recámara acá porque mis nietos andan jugando sus luchitas allá en la sala. Ahora sí, pues muchísimas gracias por la invitación, Octagón, y aquí estamos listos para platicar lo que quieras preguntar y el público también, si nos está viendo en directo, pues que compartan el video, ¿no? Porque ya sabes que el Pirata Morgan no tiene pelos en la lengua. Pues primero que todo, buenas noches, gracias por estar aquí en mi canal Detrás del Amo de los Ocho Ángulos. Y pues el Pirata Morgan, el mejor luchador del mundo. Hemos tenido la oportunidad de estar en diferentes arenas, en diferentes ciudades, en el extranjero, en una rivalidad de muchos años. Tenemos muchos años luchando, igual que tu servidor. Somos luchadores de la vieja guardia. Yo creo que lo primero que me gustaría comentarte, hace rato recibí una noticia que uno de los compañeros, mi compadre Ice Killer, acaba de fallecer, mano, y pues desgraciadamente pues es muy triste ese tipo de noticias y le pido a su familia una pronta resignación, mano. Pues tú sabes que en estos casos las palabras salen sobrando, mano. Sí, lamentablemente es un compañero que pues es de nuestra vieja escuela, yo creo que de nuestra época. Yo cuando conocí al canalla lo conocí, pues creo, quiero pensar que es casi un añito o dos antes que yo, porque yo lo conocí como el canalla, no tan grande, y después lo seguí conociendo como Ice Killer en AAA, y hasta la fecha pues él seguía entrenando, seguía luchando. Ahora sí que no sé qué es lo que pasa con esto, con esa enfermedad, porque muchas veces creemos que esa pura gente que no hace ejercicio, que esa pura gente demasiado adulta o alguna gente que tiene algún tipo de enfermedad, diabetes, cáncer, hipertensión, pero ya me doy cuenta que esa infección está agarrando parejo. Entonces, pues hay que cuidarnos un poquito más. Yo he estado haciendo un poco de desidia, porque la verdad voy al gimnasio, todo con tapabocas, pero no es yo creo que no nada más es el de usar el tapabocas. Yo creo que lo mejor es ya ni salir porque ya no sabe uno, ¿no? Y estar esperando ya que nos toque la vacuna, ¿no? Bueno, pues yo por lo pronto ya mañana me toca a mí, mano. Fíjate que ya me notificaron, ya la alcaldía me dijo que mañana me toca por los apellidos, la primera letra del apellido, y ya mañana me toca a mí. ¿Y a ti cuándo te toca, Peter? No, pues yo creo que a ti te toca porque pues tú eres de los de arriba de 60, discúlpenme, Octagón, pero Sí, a sí. mí me toca hasta el otro año ya con los puros chavos. O sea que estás más chavo que yo. La verdad, sí, a mí me toca como hasta por noviembre, ya cuando Ah, estén todos bueno. vacunados. Pues yo te recomendaría que te vacunaras, güey, porque con todo lo que está pasando, ¿no? Ya ves cuántos compañeros han fallecido, ya como van como 125 compañeros de toda la República que han fallecido. Y bueno, pues ahorita lo único que queda es a la familia, pues que mucha fuerza, ¿no? Porque es muy difícil perder a la cabeza, ¿no? Siempre nosotros somos la cabeza de la familia y andamos para arriba y para abajo buscando la chuleta y todo, y en este caso con mi compadre Esquile, pues en paz descanse, mano. No, pues es lo más difícil. Te imaginas que se muera el padre, y ahora sí que el padre, porque pues, yo creo que el ejemplo, ¿no? Porque gracias a él todos sus hijos, hasta el más chiquillo, pues son luchadores, son deportistas. Sus hijas Los siguieron nietos. los nietos siguieron la escuela del abuelo. Entonces, pues era el pilar, ¿no? Era el pilar de su trayectoria, de ellos. Quieras o no, era, no quiero hablar mal de él porque digo, mucho menos, pero quieras o no, es una dinastía también que aunque no estaba muy sonada últimamente, pero en los independientes sí sonaba la dinastía de la Esquila, porque era su hija, creo que tiene un hijo también y hasta un nieto. Entonces,
quieras o no, aunque no sea una dinastía tan que tenga mucha publicidad como otras dinastías, otras que están en otras empresas, tú sabes que cuando tienes más publicidad, pues uno se alardea de ser la mejor dinastía, pero aunque no seas, no tengas ese mismo nivel de publicidad o ese mismo nivel con el público, pues él también era hotel, te hizo su dinastía y yo creo que van a seguir luchando sus familiares, sus hijas. Yo conocí a su hija, a Yelera y a Yeloco, el chiquillo, son los que he conocido, pero creo que tiene varios familiares que se dedican a la lucha libre, pues ya es una dinastía también. Digo, lamentablemente él, saliéndose de Triple A, pues se dedicó o se alejó de los reflectores, y tú Sí. sabes que gente que, como dice el dicho santo, que no es visto, no es adorado, Toda la entonces vida. pues no se llegó a ver mucho, ¿no? Y uno, pues como quiera, si no estabas ya en Triple A o en el Consejo Mundial, pues ya estabas, ibas a luchar, no sé, a lo mejor a por el mismo nombre que te había dado, quieras o no, Consejo Las Mundial, empresas. a mí me dio mucho prestigio, ¿no? Y Triple A, pues también por lo contrario, me dio mucha publicidad y te dura, ¿no? Te dura un lazo de 4, 5, 10 años, depende cómo te manejes, pero ahorita pues tenemos las benditas redes sociales que en realidad ya no necesitas ninguna empresa, ¿no? Ya yo creo que ya fue para bien para luchadores que somos independientes, que pasara esto de las redes sociales, porque en realidad ya no necesitas que te sigan picando los ojos, ¿no? Porque ya ves que cómo lucraban con uno, cómo lucran con cuando estás en una empresa, ¿no? Que cobran tanto por ti y a ti te vienen dando el 50%, vas O a tal menos país o menos y del vas a tal país. 50%. No, lo que pasa es que con las redes sociales ya no necesitas pertenecer a una empresa para que te sigan explotando. Yo creo que los compañeros se deben dar cuenta ya ahorita que con las redes sociales te puedes dar a conocer muy fácilmente, o sea, manejando las redes como debe de ser. ¿Sí? Yo creo que es más fácil ahorita para cualquier deportista darse a conocer con las redes sociales, ¿no crees, Peter? Sí, yo creo que es lo de hoy, ¿no? Es lo de hoy. Ahorita es lo de hoy, las redes sociales. Obviamente el círculo que tú manejas, por decir un ejemplo, yo cuando abro el Face y me mandan las invitaciones que si los quiero aceptar o algo, pues obviamente agarro mucho luchador y puro aficionado, agarro puro luchador y puro aficionado que sea retratado con algún luchador, no agarro gente que no sea del ámbito. Entonces, por eso mismo, la gente que me rodea son de lucha libre. Y donde quiera Okay. voy, que a Tijuana, ya voy a Tijuana, tengo aficionados de Tijuana, voy a Cancún, aficionados de Cancún, Michoacán, Los Ángeles, California, Chicago, Nueva York, todos son aficionados que tengo agregados ya en el Instagram o también en el Face o en el Twitter, pero todos ya saben de la historia del Pirata Morgan. A mí no me interesa la gente que no sabe de lucha libre, ¿no? Porque tú sabes que, un ejemplo, hay gente, ingenieros que se rodean de puros ingenieros. Sí, doctores Sí. que se rodean de puros doctores, no, y aquí yo me rodeo de puros aficionados y luchadores, que es lo que nos interesa a nosotros vender, ¿no? Lucha libre. Claro. ¿Cómo te ha ido la pandemia, Peter? ¿Cómo has pasado este dolor de cabeza? Yo creo que para todos, no todos pensábamos que la pandemia iba a durar como una influencia, unas 2, 3 semanas, y conforme fueron pasando los días, pues se fue incrementando, se fueron cancelando todas las funciones de lucha libre y fueron cerrando desde las arenas, desde auditorios, plazas de toros, los gimnasios. Y yo, ¿cómo lo has vivido tú, mi pirata? Pues yo creo que mal, yo digo que mal, ¿no? Como todos, no creo no quiero pensar o no quiero saber que haya alguna persona, y no sea luchador o no, que él haya disfrutado de esa pandemia. O sea, todos hemos pasado primero por familiares, amistades que han fallecido, que es el peor golpe que te puede dar esa pandemia. Y pues también lo económico, ¿no? Porque lo económico, también quieras o no, a muchos nos agarró desprevenidos. Yo te quiero decir, esto te lo digo pues personal, porque a lo que voy es esto, que nos agarra desprevenidos porque nunca nos lo esperamos, ¿sí? Yo Sí. había hecho un negocito, había dado un enganche de otra casa allá por Chalco, y yo dije, pues doy el enganche y sigo luchando y no pasa nada,
inclusive iba a uno con una empresa que se llama Revolución Wrestling, con unas funciones con el Hijo del Santo, iba yo ganando muy bien. Y dije, no, pues con esas tres luchitas luego me compongo y vengo. Y tenía varios trabajos, empezaba en marzo, lo bueno, y palos que pasa esto, y me quedé sin ir a luchar y sin dinero porque había dado yo el enganche de otra casita, y me quedé bailando. Entonces, pues, ¿qué hago? Tú, vendí mi carro, pues, ¿qué hago? Vendí las alhajas de mi señora, y la verdad, no te digo, porque me agarró desprevenido, pero pues ya con el tiempo y eso, pues hablé con la persona que le había comprado la casa, y llegamos a un acuerdo, ¿no? Me regresó lo que le había dado, y pues sí, tuve que pagarle una penalización, ¿no? De pues, ya sabes que así se trabaja esto, y ya pues me tuvo que regresar el dinero, ya cuando me regresó. Pero me tardó 6 meses en que me regresara todo, porque pues es el trámite y ya sabes, y habíamos firmado papeles y todo eso. Entonces ya después de 6 meses, pues ya recibí un bonchito, ya me la llevé más relajada. Pero como que era 6 meses, sí le estuve batallando, porque te digo, vendí mi carro, vendí alhajas de mi señora, y pues ahí me la fui llevando. Pero gracias a Dios, pues ya se ve una luz en el horizonte, y yo creo que ya estamos empezando a arrancar. Ahorita lo que me ha alivianado mucho es que tengo casi 3 meses que estoy yendo a luchar a Estados Unidos. Empecé a viajar a Dallas, a Texas, lo que es Texas. Ya ves que Texas está más adelantado en este concepto de ya ves, ahorita en Texas ya nadie trae que tapabocas, ¿no? Ya todos los comercios están trabajando normal. Aparte de eso, hace 3 meses, Dallas estaba como ahorita. Estaban dejando haciendo funciones con el 50%, con el 30%. Pero ya estaban haciendo, entonces tuve el gusto de ir a San Antonio, a Houston, a Dallas, y con esas funciones, pues fui amortiguando un poco más, y también fui invitado para una empresa muy buena, la verdad, y creo que tú también, esa persona que mencionó ahora que fui, que te quería llevar con Fuerza Guerrera, creo, te quería llevar, se llama Revolución West, es R. QR, una empresa muy buena de California. He trabajado ahorita de 2 fechas con ellos, también muy buena, y la verdad es un promotor de los que yo digo, ojalá hubiera puros de esos, porque son promotores que tú les dices una garantía y no te dicen échame la mano, que le doy menos. Ese promotor luego me dijo, sí, cómo no, mándame tu número de cuenta, te mando el 50% y tus vuelos, y me trató como lo que soy, como luchador Eso estrella, ¿no? fue en Los Ángeles. En Los Eso fue en Los Ángeles Ángeles. está, pero está más Sí, difícil en Los Ángeles, ¿no, pirata? Ahorita por lo de sí. la pandemia ya se calmó. No, no, sigue difícil, pero en el condado que yo fui es el único que está abierto, y lo bueno que allí es donde esta empresa está trabajando. Ok. Entonces, Y con eso sí, en Texas dices. está muy, muy tranquilo, en Texas, ¿no? En Texas ya casi la mayoría de la gente ya está vacunada, ¿no? Sí, ya, pues fíjate que toda la gente de ahora que estuve en California, me comentaba un ciudadano de allá, que que ya tienen el 98% de gente vacunada en Estados Unidos, y si el otro 2% somos nosotros, somos los inmigrantes, los mojados, los que pues la verdad no hemos podido ir porque trabajamos, te dice, pero ya a partir, creo que me dijo que a partir del 30 de marzo de o 29 de marzo, ya les habían dado fecha para que se fueran a vacunar general los que sean o no sean ciudadanos americanos, sean mojados, sean lo que sea, pero Estados Unidos ya los está protegiendo para que, yo creo que en abril todo Estados Unidos ya va a estar, al término de abril, todo Estados Unidos ya va a estar vacunado, porque la verdad tienen un sistema, es un estadio, en Dallas era el estadio de fútbol americano, entraban con el carro 6 carriles y 6, 8 carriles, hasta 10 carriles, y salías de volada. Y un sistema muy bueno para vacunar. Yo creo que es lo que no tenemos aquí, ¿no? En México, nos hace falta en México todo eso, ¿no? Para poder salir más rápido adelante de la pandemia, ¿no crees? No, y sí lo tenemos, nada más que pues las cabezas que están ahí, pues en realidad no están haciendo bien las cosas, ¿no? Porque tenemos gente, tenemos lugares, pues lo único que no podríamos tener son vacunas, pero también eso se puede arreglar, porque se pues están mandando que 2,000, que 3,000, que pues digo, México es rico, México es pobre, pero porque los demás lo han hecho pobre, pero México tiene con qué.
darle pelea al coronavirus. Yo creo que hay países que más, Chile, ahí tienes a Chile, a Brasil, ya está todo vacunado, viene la segunda, según le dicen, que segunda ola, pero ya casi todos están vacunados, pero vienen porque ya están en las discos, están acá y eso, y por eso están ahí, pero son países más bajos, más jodidos que nosotros, y ya llevan, ya tienen el 90, el, perdón, ya tienen el 80% de gente vacunada. Entonces no puede ser posible que nosotros tengamos el 5%. Y nosotros el 5%. O sea que a ti te va a tocar hasta el lugar que del otro año. ¿Cuándo te va a tocar a ti? A mí me toca, la verdad no sé ni cuándo me toca, porque ahorita con eso que pues la verdad es una pachanga el que te vayas a vacunar, porque no sabes ni cuándo te toca. He visto que mucha gente va y que ya se acabaron y que siempre no, que no me tocaba aquí, es una pachanga. Pero yo tengo 58 años, yo creo que me toca a finales de abril y mayo, quiero pensar. Digo, ojalá y no me enferme antes, primeramente Dios, ¿no? Y pues para seguirle dando, no trato de curarme, viajo para, he tenido la fortuna de que todas las veces que he ido a Estados Unidos, que son como 6 veces que he ido, me piden el PCR para poder viajar a Estados Unidos, y gracias a Dios algo negativo. Ojalá ¿Y sea eso yo lo de hacen las en el personas. aeropuerto? En el aeropuerto lo están haciendo allá afuera de American Airlines. Okay, oye, pirata, por ahí vi también que tienes un restaurante. Sí, tenemos ahorita, tuvimos a pusimos un restaurancito que se llama Los Arandeados. Ya ese restaurante ya estaba ahí, haz de cuenta que ya estaba acreditado, ya tenía todo, nada más que los que lo tenían ya no pudieron con la renta, por lo mismo que pasó con eso, ¿no? Entonces eran conocidos míos y de mi yerno. Y pues ya nos apalabramos con el, ahora sí que con el dueño, y pues como aquellos señores ya no pudieron, ahora sí que quedaron en quiebra, los que lo tenían, pues ya no lo pasaron a nosotros, y pues ya tuvimos que dar, ya sabes, el clásico, 2 rentas adelantadas, y ya llegamos a un arreglo de pues nos dieron un precio para tener la renta de aquí a que se compone esto, y ya cuando está el semáforo verde, pues ya vamos a subir, nos van a subir un poco más la renta, pero lo estamos trabajando, Octagón, porque yo siempre he tenido ganas de tener una marisquería y se me dio la oportunidad y ahorita pues nos está funcionando. Gracias a Dios siempre tenemos gente. El sábado pasado fue a dar autógrafos Blue Demon, sí. Y aprovechándote, más adelantito te voy a ver si quieres porque ir a dar autógrafos ahí, la verdad se llenó, había esa gente formadita afuera esperando a Blue Demon y pues la verdad se puso bien, se llenó, ahora sí que se llenó el lugar, siempre se llena, pero no como cuando fui. No cabe duda que la imagen de un luchador o el ídolo, un ídolo de la lucha libre, jala gente donde quiera, y en cualquier tipo de faceta, jala gente. Y ahora que fue, pues la verdad se llenó el restaurante, nos tuvimos hasta andar buscando, prestando, de un restaurancito de un lado le pedimos mesas prestadas porque ya no teníamos, y nos fue muy bien, y también a él le fue muy bien porque mucho fanático le compraron muchos productos y todo, y estaba cobrando la foto de las 100 pesos y le fue muy bien. Y Oye, ¿y pues dónde está ubicado el restaurante, pirata? Está ubicado en calle Chocongo 239, es a 2 cuadritas del metro San Antonio, va dirección centro, te bajas en San Antonio, va, le das a la derecha, dirección centro, 2 cuadritas, calle Chocongo 239, la mera esquina. Es un restaurante grande, te digo, es grande, porque te digo, ya se llamaba Los Arandeados, es mariscos estilo Sinaloa, y seguimos por la misma línea, no nos quedamos con los mismos meseros, porque pues ahora sí que el que estaba no pudo pagar la renta, te digo que tronaron. Y ya cuando hablamos, pues los meseros se vinieron con nosotros, y los chefs se vinieron con nosotros, y ahorita pues está el mismo equipo que estaba, pero con diferente administración, ¿no? Está mi hija, como con mi hija Morgana es la que se encarga más de todo, ella y su esposo. Entonces ellas son los que están ahí, están al frente, y yo también, pues yo nomás voy, ya sabes que a,
pues a veces que vamos, que voy a la central de abajo, a las compras, ya sabes, a los mariscos. Voy mucho con el papá de Niebla, en paz descanse, de Mr. Niebla. Él es el que En la me surta el viga, marisco. en la viga. Decir, Marisquería La Viga. No, Ahí en hay la varios central de... compañeros, ¿no? Luchadores que están ahí trabajando, ¿no? En la central del norte, en la central de Abastos, en la marisquería. Sí, hay varios allí. Ahí está el Mascarita Año 2000. Tiene su restaurante también de mariscos. Y hay varios compañerillos que están ahí. Pues es que hay que buscarle en ahorita que se está pudiendo. Más bien que no, que tenemos el tiempo. Porque ya ves que cuando empezamos a trabajar, pues no tienes tiempo de pensar para poner un negocio, porque andas viajando, vienes, descansas, y otra vez viajar y descansas. Y ahorita que pues tenemos ya un año, ahora sí ya tenemos que empezar a hacer algo. Y qué bueno, digo, no qué bueno que nos dio la pandemia, no, sino qué bueno que varios compañeros empezamos a... He visto varios, Ruch puso también un restaurancito de comida, muchísimos compañeros pusieron comida, y entonces, pues, qué bueno, ¿no? Porque ya tenemos otra entradita. No, y además los compañeros, además de que vendemos nuestros productos oficiales, ¿no? Yo creo que, y los vendemos ya directamente, porque mucha gente se hacía de dinero diciendo que eran productos oficiales de todos nosotros, y sin embargo no era así, nomás era, pues, chantajear a la gente, ¿no crees? Y ahorita que es directo con nosotros, les hacemos un video, una fotito, y eso ya es más en forma, ¿no? Y eso nos ha servido a todos los luchadores. Sí, claro que sí. Mira, yo ha pasado que pasan, salen muchos ahí en el video, en el Face, máscaras de todos, de mil máscaras de todos, y ellos las venden sin saber quiénes son. Sí, y yo le digo al aficionado, mejor investiguen, lleguen a, enlácense con el luchador y hablen con él, y si se puede una videollamada, puta, que ya la tecnología nos ayuda, y ya ven que soy el Pirata Morgan. Ah, mira, tengo esa careta. Y ya están hablando conmigo directo, ahora qué bien, y ya se las dedico, y todo así como tú, las se dedicas, se hacen videos y todo, pero porque es donde quiera, lamentablemente, hay gente vividora, ¿no? Sí, pero Mucho yo creo que fraude. ya ahorita con lo que estamos haciendo, que es directamente, porque pues las redes sociales ahorita ya a la gente no se le puede engañar. Yo creo que, y lo que estamos haciendo, que directamente nosotros hagamos un videíto y le da más, pues le das al aficionado algo más, que no nada más que te compre un producto, ¿no? Sino que va dedicadito, va un videíto dedicado a la persona que te lo está comprando. Yo creo que ha cambiado también todo eso de la gente que son puros vividores de la lucha libre, mano. Y es algo más personal, ¿no? Más personal cuando te hacen un video a tu nombre y llegando ahí. Yo a veces cuando son aquí en México los entrego personales y nos tomamos la foto y es más personal. Pero eso que dices es muy cierto. ¿Te acuerdas en aquellos tiempos que luchábamos y los mascareros de afuera tenían las máscaras de todos, tuyas y todo? Y ellos vendían sus máscaras y ni siquiera se dignaban en invitarte un solo refresco. ¿Y No, por cuántos nada, al años pasó contrario. eso? ¿Y por cuántos años pasó eso? No sé si Muchísimos 20, años. 30, 40 años. Aquí lo bueno, y yo siempre se los digo al público, aquí lo bueno sí te va a salir un poco más cara porque es calidad. Nosotros cuando luchamos no usamos mugrero, ¿no? Como las que les venden de esponja o cualquier cochinada de telas. Entonces, como nosotros usamos calidad, es más cara, y también es más cara porque te la estamos dando personalmente. No hay como te la dé el luchador personalmente, porque un día me decía, oye, pero es que el doctor Banner da sus máscaras a 5,000, sí, y las puede dar a 10,000, pero él es el Claro, doctor Banner, él es el doctor claro. Banner, y él te la está firmando y te la está dando, porque tú con los 10,000 puedes hacer a lo mejor 10 máscaras, pero si no te la firma o no te la da el doctor Banner, no te valen, te No valen más, vale. así como está pasando ahorita, ¿no? Que el mismo luchador te la firme y te la dé personalmente si se puede. Y si no, con el video, si es foráneo. Oye, pirata, ¿me podías platicar una anécdota tuya, algo que te haya pasado curioso, chistoso? Porque pues tienes muchas, ¿no? Yo creo que de todo lo que hemos vivido, lo que hemos viajado, y desde camiones, carros y aviones y de todo hemos vivido, debe de haber alguna deuda que tú recuerdes que te sea para ti, que no se te olvide tan fácilmente. No, fíjate que pues, anécdotas así, pues sí he tenido varias, pero yo lo que a lo mejor te podría platicar, que te acuerdas que en aquellos tiempos cuando luchábamos diario, diario,
y no existía el GPS. Sí, no existía el GPS. A lo mejor a veces manejábamos con el mapa que comprabas en el Oxxo, no sé cómo se llamaba, un mapa de un cuaderno para las Sí. carreteras y eso, La guía porque ya Rocky. siempre la guía roja, y con esa es la con la que andábamos ahí más o menos guiando. Pero yo voy a esto, que a mí me pasaron varias cosas, siempre, ya sea en aviones, ya sea en carros, o te voy a decir, a lo mejor, y a mí me llegó una vez a pasar que yo iba allá por Michoacán y tres veces se me ponchó el carro, ¿sí? Se me ponchó el carro y al fin de cuentas se me descompuso el carro y al fin de cuentas, pero siempre llegué, yo siempre decía que yo estaba protegido como por Dios, o el luchador está Sí. protegido por Dios, porque le pasan tantas cosas en la carretera, ves choques, te detienes, te quedas 2, 3 horas y ya viene la hora de la función y a ver cómo, pero te adelantas y te pasas y ahí le va uno buscando, pero siempre el luchador está como bendecido, porque pues no sé si sea por el que pues es un deportista que a lo mejor damos gusto al público, damos al público que se pase un buen rato viendo un espectáculo de lucha libre, y siempre llegábamos, aunque arrastrándome, llegando a las allá casi para subir, pero llegaba el Pirata Morgan y pasaban muchas cosas. A veces que si no me dejaba el avión, pero por lo mismo que te digo, que venías de otro lado, ya no lo alcanzabas, no, ya no sé, en aquellos tiempos, ¿te acuerdas que sacabas el boleto de avión? Se te perdía y valía por un año, y Sí, ahí te no ibas de podía volada cambiar. a buscar al conecte, a los conocidos, a los aficionados, de ahí, oye, cánchame la mano, méteme en el que viene, y órale, y la fortuna que tiene el luchador, que mucha gente lo ayuda, como amigos en el aeropuerto, como gente en la carretera, a mí me, pidiendo ray con las maletas, 2, 3 compañeros a veces llegamos a andar, y oye, ¿por qué? ¿Dónde van? No, somos luchadores y vamos a ir a luchar a tal lado. Fíjate, me pasó una anécdota, ya me estoy acordando, y una buena. Íbamos a Los Ángeles y pasamos a Tijuana. Éramos 16 luchadores, nos llevaba Superastro, pero voy a abreviarla, para que no se Sí, vaya muy larga. sí. Llevábamos dos camionetas y en las dos camionetas nos repartieron 8 y 8. Bueno, pasando ahí, íbamos a Fresno. Era de mis primeras veces que iba yo a Estados Unidos y más bien a Fresno. Y estábamos ahí ya platicando, casi ya nos íbamos a ir y todos estábamos echando un desayunito ahí, le digo, vámonos y vámonos. Entonces me dice a mí Kendo, Chombo, me dice, Chombo. oye, vamos a comprar unos cigarros, acompáñame. Y pues yo ni fumo, ¿no? Y le digo, pues vamos a ver si hay un agua. Y donde lo acompaño y regresamos, vemos que las camionetas ya se iban, se fueron. Y nos dejaron ahí. Lo bueno que el promotor nos dio $200 como para adelanto, o ya ves que siempre nos adelantan, nos dan dinero ahí para gastos Adelanto. y eso, y que ya ves, no traes. Y chiste que nos dejó la camioneta, y no, ahorita vienen, nos están haciendo una broma, y ahorita vienen, nos están haciendo una broma, y no, ¿cuál broma? Ya eran como, pasó con casi una hora. Entonces, ¿qué hicimos? Yo no me acordaba pues no sabes dónde es la función, yo nomás me acuerdo que era Fresno, yo me acordaba porque me sonaba como a Durazno. Y ya le digo a una persona, oiga, una ciudad delante de Los Ángeles, pues, que así como suena como de fruta. No, pues Fresno. Ah, pues sí es Fresno. Y ahí agarramos un raitero. Y ahí vamos. Solo nos fuimos. Pues según Superastro, se paró adelante a 2 horas, casi llegando a Los Ángeles, a comprar en un 7-Eleven, y nos empezó a contar y dijo, y el Pirata, y Chomo, y que se volvió a regresar él con una No camioneta. manches. Sí. Y los demás se fueron. Pasaron a todos y nosotros íbamos en un raitero. Se regresó, también dice que ya se regresó. Bueno, el chiste es que llegamos a Los Ángeles, y llegando a Los Ángeles, antes de llegar a Los Ángeles, se descompone el raitero. Y va, bueno, y de ahí pues agarramos un taxi y que nos llevara a la central. Y no había autobuses para Fresno, otro raitero. Y la suerte, ¿sabes cuál fue? Que agarramos el otro, ya traíamos hasta la boca blanca de nervios y de todo, ¿no? Nervios. Y agarramos un raitero y nos subimos y empezamos a hacer la plática. Y le digo, es que somos luchadores, fíjate que vamos a luchar a Fresno. Ese iba a Fresno y iba a varias ciudades. Ah, dice, bueno, ustedes van a Fresno. Sí, yo soy de Fresno. Dice, sí, ya vi, ya sé dónde van a luchar.
Y yo los dejo ahí en la mera arena, dije, No manches. ya con eso, y ya, haz de cuenta que fue cuando empezamos a A calmarte. sentarnos, sí, a calmarte, porque ya sabíamos que sí íbamos a llegar, y llegamos a la arena, y llegando nosotros a la arena como a la hora, hora y media llega Superastro, bien enojado, ¿dónde andan hijos de su ching? Ya sabes cómo es el Ya sabes chaparrito. cómo es el chaparrito. Pero, sí, pero aquí lo que te voy a decir es que la travesía y la travesía y la travesía y la suerte de llegar a la función, ¿no? Pero de esas, yo creo que tú tuviste muchas, yo he tenido muchísimas, Pero siempre llegamos, pero siempre siempre llegamos. llegamos. Eso es lo que la gente siempre debe de, ellos llegan, nos ven luchar, pero no saben por lo que hemos pasado, ¿no? No, Eso es nunca sabes. lo que, nunca saben por lo que hemos pasado. Inclusive yo, bueno, voy a contar una fuerte. A mí una vez se me murió un hijo mío, de 11 años, y del velorio yo tenía la responsabilidad de ir a luchar. Me fui a luchar a Cuernavaca y era un campeonato con los Infernales y todavía regresé a seguir con lo que tenía con mi hijo, ¿no? Con el velorio y todo eso. Pero la gente muchas veces no sabe lo que tú traes adentro o lo que has pasado, sino nada más ellos van a mí como rudo, pues van a echarte bullas, a mentarte la jefa y todo eso. Pero, y a los técnicos igual, los mismos problemas, Claro. pero pues van a aplaudirle y uno se tiene, como profesional tienes que dejar todo abajo y vámonos arriba y bajando vuelves a agarrar tu maleta de problemas, ¿no? Oye, pirata, hablando de los infernales ahorita que acabas de comentar, ¿qué opinas de las nuevas generaciones, de los rudos que están actualmente? Porque yo me acuerdo que en los 90 tuvimos la oportunidad de enfrentarnos muchas veces en la Arena México con los infernales, el satánico MC1 y tú, que estuvieron muy fuertes esa tercia y contra Atlantis, Máscara Sagrada y tu servidor, y fueron encuentros muy fuertes y la rivalidad era tan fuerte por la rudeza que ustedes manejaban. ¿Qué opinas de los nuevos rudos que ahora les gustan los aplausos? Ahora, en lugar de estar rodeando, ya nomás andan pidiendo aplausos, que yo creo que no es lo correcto para un rudo, ¿no? No, pues yo creo que la lucha libre siempre se debe de manejar rudo y técnico, el bien y el mal, porque si no, no tiene chiste, si no, no tiene chiste, porque si no, nada más estás viendo un tipo gimnasia, acrobacia, no sé, no tiene la esencia que debe de tener la lucha libre, ¿no? Y a que como aquellos grandes rudos, el perro aguayo, chicana, te imaginas haber visto o por lo menos haber luchado contra el Cavernario Galindo, Ray Mendoza, Carlos Lagarde, infinidad de luchadores que en verdad eran el médico asesino, el gran Marcus, no, yo cuando empecé ellos señores, todos esos señores iban de salida y yo cuando empecé yo les fui aprendiendo muchísimas cosas, porque es que lo que es lo que les aprendes a los señores grandes en la lucha libre. Y les aprende su agresividad, su estilo, inclusive jamás esos señores, cuando te iban a saludar siendo rudos, cuando te iban a dar una mano, cuando te iban a firmar un autógrafo, jamás, jamás. Ellos era su papel de rudo, porque a ellos les gustaban, disfrutaban que la gente enardeciera al Los público. odiaran. Y sí, y ese era su aliento para ellos, y eso es lo que yo aprendí y es lo que yo también hacía, y todos vamos por la misma escuela porque es una escuela que nos va dejando la gente de adelante. Lamentablemente dejamos ese tipo de escuela y todas las nuevas gentes de ahora se perdieron, no entraron a la escuela, se fueron de pinta, como decimos, ¿no? Se fueron de pinta porque no aprendieron no aprendieron de lo bueno, aprendieron de lo malo, y ahí se ve. Te voy a decir una palabra bien cierta que me la acaban de decir y yo con eso lo callé porque es un anunciador que quiere mucho la lucha de ahora, que los castigos y los brincos, todo eso. Y me dicen en televisión, me pregunta, pero oiga señor, ¿pero usted está de acuerdo que la lucha libre debe de evolucionar? Yo le digo, claro que estoy de acuerdo que la lucha libre debe de evolucionar, pero si la lucha libre evolucionara para bien, que tuviéramos entradas como las que teníamos antes, que tuviéramos arenas como teníamos antes de lunes a lunes y ganáramos dinero como ganábamos antes, que evolucione. Pero si está evolucionando, no tenemos plazas, no ganamos dinero y con trabajos
como luchador estrella, a veces agarramos una luchita cada 8 días, dos si nos va bien, tres si nos fue de maravilla. ¿Pero por qué? Porque evolucionó y se acabaron la lucha libre. La gente dejó de creer en la lucha libre. Pues entonces mejor así, pues que no evolucione. Eso Mejor es nos quedamos como impensable. antes, ¿no? Claro. Mira, lo que yo siempre he dicho que cuando estás joven y estás desubicado, desubicado luchísticamente, porque yo cuando empecé en la Arena México, a mí me empezaron a me daban consejos, mucho me daban consejos, me decían: tranquilo, pirata, esto es de duración, no es de resistencia. Aquí tienes que durar y tienes que convencer al público. Me dijo: la lucha libre nada más es de dos cosas. La lucha libre es de lógica y credibilidad. Que tenga lógica lo que estás haciendo y que la gente te crea lo que estás haciendo. Crea, que No, la gente te nada más. crea. Nada más, no tienes otra cosa. ¿Sí? Pero si vas a andar brincando, echando brinco, chapulín, para allá, para arriba, te avientas para afuera, te vuelves a subir y todo, eso no es lucha, eso ya es circo. Ya estás manejando circo. Ahora, yo platico con la gente nueva. Mira, me dicen: es que a lo mejor usted piensa mal porque ya va de salida. No, 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 le digo, no, no, ni creas que estoy amargado. Lo que pasa es que a ustedes les falta mucha psicología de la lucha libre. Si la lucha libre de ahora, que se manejara así como está ahorita, la combinaras con la lucha tradicional, ¿cómo? Haces un castigo y metes una llave, haces un castigo y metes otra llave, haces un castigo y metes otra llave. Un castigo, mete rudeza y llave, castigo, vuelo y castigo. Pero si nada más te la pasas a puro vuele, vuele, castigo, castigo, vuele, 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 es tedioso. Yo fui una vez a la Arena México y de la primera a la estrella, lo mismo. De la primera a la estrella, lo mismo, ¿eh? La Es que está verdad, en y yo, adulto, se hace lo mismo, lo todos. mismo. Hasta el negro casi echando tijeras y siendo rudo. Sí, y yo porque iba acompañando, era cuando estuve trabajando de escolta de una persona. Sí. Yo porque el señor quería ir a las luchas, pero yo a la tercera lucha yo ya me quería salir porque ya dije lo mismo, lo mismo, lo mismo. Todo, puedes ver la película, lo mismo. ¿Por qué? Porque la gente, los chavos de ahora no tienen recursos y ya no ven un rudo, ya no ven una historia, ya no ven una historia, ya no ven un pique. Antes nosotros agarrábamos los piques ahí sobre la marcha, ¿sí? Luchábamos, un ejemplo, yo contra ti y le echabas ganas y yo también, nos dábamos y el promotor estaba viendo y decía: ponlos para la próxima semana. Y nos ponían la próxima semana y nos volvíamos a dar, tas, 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 y el promotor decía: ponlos mano a mano. Y Pues ahí es que vas mano a mano. te ganabas el lugar y te ganabas que regresaras. ¿Te acuerdas, El Tepilate, regreso. que antes el pisar la Arena México era lo máximo que tenía un luchador? El poder pisar la Arena México y ya después llegar a una lucha estrella en la Catedral de la Lucha Libre, que era la Arena México. Tuvimos infinidad de fechas que estuvimos luchando en las estrellas. Me acuerdo muchos los encontronazos que teníamos, esos triangulares que hacíamos, esas campeonatos y el trío de ustedes, los infernales contra nosotros, Atlantis, Máscara Sagrada y tu servidor. Yo creo que hicimos mucha época, por eso es que te preguntaba ahora cómo se manejan los rudos, porque se ha perdido toda esa esencia. Sí, nosotros lo que nosotros hemos aprendido, pues nosotros lo cuidamos y lo respetamos y se los tratamos de transmitir. Por ejemplo, estoy hablando de tu dinastía, ¿no? En el caso de tu hijo, tu hija, que tú les has pasado todos esos conocimientos y todos los años que llevamos atrás de esta profesión que es la lucha libre, que es muy difícil además. Una profesión muy difícil y que sin embargo tenemos una dinastía. ¿Qué opinas tú de tu dinastía? ¿Cómo tú les has transmitido lo que tú has vivido? Porque no todo es aplauso, no todo son, sí, también pues hay lastimaduras, hay tantas cosas que tenemos el luchador, y sin embargo, antes nomás nos agarrábamos, nos poníamos una cinta adhesiva y vámonos para arriba.
a luchar. Aquí no había de que te dolía un tobillito, una rodillita, o que el codito ya te, o un dedo que te lo había roto. No, no, nosotros así nos subíamos a luchar porque lo primero para nosotros era el público. Claro, y ni además ni rodillera usábamos, ¿te acuerdas? No. Y la verdad, y cuando te lastimabas algo, para mí, yo creo que eran como triunfos. Yo cuando traía los codos, unas bolotas así salidos, pero te acuerdas, porque los rines era pura tabla y la Pura lona. tabla. Ahorita son rines, no, hombre, ahorita están en la gloria. Pero yo le inculco a mi hijo que sea más luchador. Yo lo he visto, mira, mi hijo tiene muchas facultades para hacer muchas cosas de lo que se Anteo. está manejando ahora, sí, Anteus, los dos, pero Anteus es con el que más lucha ahorita. Pero yo siempre le digo, mira, no, 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 no. Déjate de andar haciendo ese tipo de cosas. Yo no digo que no las hagas, combínalas con lucha. Primero que te vean que eres luchador, por eso siempre entra llaveando, entra luchando y demuestra que eres luchador, y después ya puedes hacer más movimientos más aéreos. Pero primero demuestra que eres luchador. No te encasilles, porque te van a encasillar te voy a dar un ejemplo, y no estoy hablando mal de ellos, sino es la verdad. Se los encasillan como a Flamita, como al Vaquero, como al Emperador Azteca, como a Pentagón Cero Miedo, como a Fénix. Muchos chavos que están ahorita, el Volador, muchos chavos que están ahorita, ya los encasillan en que son voladores. No son luchadores, son voladores. ¿Sí? Ya nomás los ven, ay, mira, ese chavo vuela chido. Pero ya no le Sí, dicen lo lucha dicen, chido. no, no lucha, No vuela. dicen lucha, vuela chido. Ya no dicen, ah, hace bonitas cosas. No dicen, hace bonitas llaves. ¿Sí? Entonces, eso es muy diferente a cómo te tengan la gente. ¿Sí? Ahora, yo siempre le he dicho a él, físico, buenos equipos, presencia, luchador. Tienes todo. Y eso es lo importante, que tenemos que inculcar a nuestros hijos la presencia que tienen que tener arriba como luchador. Porque tú vas a una arena, a muchísimas arenas, y la verdad hay mucho luchador que en realidad da vergüenza, da pena. Yo he visto luchadores que traen hasta sus equipos en bolsas de Soriana, te lo juro. Y mejor, así te dice el luchador, no vayas. Mira, el otro día estaba yo platicando y estaba comentando esto con mis compañeros. Mira, yo les digo, mira, si no tienes lana, por lo menos guárdate y cómprate una playerita bonita, un pantaloncito, y una maletita, y llega a luchar como luchador, y cuando te vayas, no te que la, no que no te salgas con la gente. Si eres de las de abajo, salte primero y vete, porque a veces luchadores, te voy a decir, no es de inmigrante, pero para un luchador es como si fueras un artista, tienes que darte un lugar. Sales a veces de luchar y ya se va la gente en los camiones de la pecera, y ahí se sube el luchador que subió a luchar sin máscara, y ah, mira el que luchó ahorita. ¿Por qué? Pues inviértelo un poquito, agárrate ahorita, ya se puede un Uber o otra cosa, y date tu lugar y te vas aparte. Ya el otro día te subes a la pecera y la bronca, tu vida normal, pero estás saliendo de Claro. una arena y de un ring, date tu prestigio, date tu lugar. Es como yo cuando les digo a los promotores, la verdad, yo he trabajado y trabajo con verdaderos promotores, Octagón, tú los has visto, y nos ha tocado que cuando viajamos, van por nosotros al aeropuerto, nos traen a veces hasta en limusina, nos llevan a Sí. hoteles de 5 estrellas, todo incluido, nos pagan bien, nos tratan como lo que somos, luchadores estrellas. ¿Y qué pasa? Es más, inclusive a ti, que te han querido poner en un cuarto doble con otro Sí, luchador, ¿qué les dices? oh, quedó. ¿Que Yo quieres tu no, yo cuarto nunca solo? me quedo con nadie. Claro, eso es como se debe uno, eso es como uno debe te estás dando tu lugar, porque a ti ya te costó ser Octagón, ¿sí? Entonces, pero todos los promotores con los que hemos trabajado ya saben que Octagón, su cuarto solo, que ya saben que el Pirata Morgan, su comida bien, y que a mí me gusta que los promotores lleguen por nosotros temprano, que no nos hagan esperar, y a la hora que quieran nos citan, y tenemos que ser como lo que somos, profesionales en el lobby, pero estamos trabajando como luchadores profesionales, no como luchadores moleros,
vienen en el metro, se suben, los conoce la gente, se suben en la pecera, luego llegan, de verdad, llegan con sus bolsas hasta de morrales en la espalda, y con chores, con tenis y playeras. No, no eres luchador. Yo no te digo, mira, yo no soy rico, Octagón, pero sí No. tengo, ahí tengo mis tres pants o cuatro que no me los pongo hasta la hora de la función. Pero me voy presentable, por lo menos el mismo pan de hace 2 o 3 años, pero limpiecito, y llego a la hora de la función, que por lo menos me vean que en ese momento llego bien arreglado, con mi buena maleta. Porque debes de darte un lugar como Un luchador. lugar, Y el lugar que te has ganado, sí, pirata, porque no y nos lo regalaron el lugar sí. y ha sido Claro, muy claro. difícil. O sea, muchas veces llegar es fácil, pero sostenerse en un lugar es muy difícil porque todo mundo quiere, ¿no? Y acuérdate que nos tocó la época de Mil Máscaras, Dos Caras, Rayo de Jalisco, Canek, Atlantis, el Rayo, todos esos grandes luchadores, grandes leyendas de la lucha libre, y de una forma u otra uno tenía que hacer las cosas para ser diferente, para que fueras diferente, un luchador diferente y la gente te pudiera ver y te pudiera seguir apoyando. Yo creo que vivimos una época de la lucha libre en 90 muy bonita. Yo creo que se ha perdido mucha cosa de lo que nosotros vivimos. Ahora las nuevas generaciones nomás es completamente aérea, no tienen una llave o llave y contrallave, que es lo que es la esencia de la lucha libre mexicana. Sí, ya se perdió la esencia, eso es lo normal. Y a nosotros, gracias a Dios, ya hicimos algo, porque cuando tú mencionas, ahorita tú mencionas, por decir un ejemplo, mencionaste puros monstruos de la lucha libre. Dices Cané, Mil Máscaras, Rayo de Jalisco, Atlantis. Pero si yo menciono Cané, Rayo de Jalisco, Atlantis, Octagón, Liz Mar y todo, estás dentro del círculo de las estrellas, pero porque ya tú te ganaste el lugar de estar ahí adentro. Igual cuando mencionan, no, y aquellos rudos que Perro Aguayo, Sangre Chicana, Pirata Morgan, Pierrot y guau, guau, guau. Entonces, también uno ya se ganó un lugar dentro de las estrellas de aquel tiempo, igual, Halcón Ortiz, Marcos, todos. Y eso es lo que nosotros podemos tener como satisfacción, ¿no? Que llegamos a estar adentro de estas grandes leyendas, porque ahorita, todas estas nuevas generaciones, de a lo mejor de 10 o de 20 o de 100, a lo mejor uno o Uno. dos pueden llegar a oírse, A ¿sí? A figurar. lo mejor a figurar o a oírse nada más, pero uno o dos, pero hay miles, pero ¿cuál es el problema? Que son muy repetitivos. ¿Por qué? Ven luchar a un místico y ya todos quieren ser místicos. Claro. Equipo, máscaras y todos. Ven a un Rey Iguales. Misterio, de otra vez equipo, Rey Misterio. Ven a un Pentagón Cero Miedo y ya todos quieren ser máscara de Rey Fénix, todos quieren. Son repetitivos porque no tienen su propia personalidad. Tú, un ejemplo, Atlantis, su máscara azul con sus antifaces. Mil Máscaras, su personalidad. Dos Caras, su Rayo de Jalisco, su sombrero, Octagón, su kimono. Pirata Morgan, su parche en el ojo, y a veces se acaba mi perico en aquellos tiempos y todo eso. No el perico de acá, el perico de acá, ¿eh? Y eso ya se Entonces, pero acabó, pirata. Yo creo que ya. nosotros vivos éramos personajes, pero personajes todos éramos diferentes. Y Eso, ahorita eso. todos quieren ser, ahora yo, todos quieren ser carísticos. Es Todos. lo que te digo, sí, carísticos, sí, Equipos y todos místicos. quieren ser lo mismo. Yo creo que esa es la diferencia de nosotros y ellos, ¿no? Sí, y muchos tiempo, hace poquito tiempo también, cuando todavía estaba la sombra, aquí en México, todos querían ser la sombra, todos luchaban como el estilo y todo, y eso es malísimo porque era repetitivo. Yo te voy a decir a lo mejor cómo me hice yo, y a lo mejor que muchos pudieron haber sido así. Yo tuve ídolos en la lucha libre, tuve como 4 o 5. Solitario, Chicana, Tejano, Blackman y Fishman. Fueron mis 5 ídolos de la lucha libre. Y a todos yo los trataba de imitar como ahorita lo que está pasando, ¿sí? Pero de todo esos 5 luchadores, los echas a una licuadora, los mueles y salió un Pirata Morgan con un Bien. estilo propio. No, no fue un estilo
del solitario, ni del tejano, ni de chicana, ni de blackman, sino de todos salió mi estilo, un estilo propio, diferente a cualquiera de esos cinco luchadores. Eso es lo que a uno lo va haciendo diferente. Tu estilo, tu equipo de luchar es lo que marca la diferencia. Ok. Oye, pirata, ya para despedidos, te quiero hacer un comentario que en lo personal a mí me molestó porque tú te subiste con el Escorpión Dorado, ¿te acuerdas que estuviste platicando? Hiciste comentarios fuera de lugar porque yo te considero un luchador de la vieja guardia como nosotros y los comentarios que tú hiciste pues no me parecieron atinados, ¿no? Yo creo que la gente empezó a pensar que los luchadores nos vendemos por una máscara o por una cabellera o por situaciones que en ese momento, cuando tú hiciste el comentario, la gente empezó a sacar y a hacer sus en la mente hicieron varias conclusiones, ¿no? ¿No? ¿Qué opinas de todo eso, pirata? Mira, para empezar, Octagón, yo creo que ni tú, Sí. ni la gente, ni las páginas amarillistas entendieron lo que yo dije, entendieron el mensaje. Sí. Cuando yo dije que el Pirata Morgan se vendía, yo nunca dije que todos los vendíamos. Yo hablé de mí, del Pirata Morgan, ¿sí? Nada más que todas las páginas amarillistas empezaron a decir, el Pirata Morgan dijo que todos en la lucha libre, en toda la historia de la lucha libre, todos se han vendido, que las cabelleras y la máscara, y yo nunca dije eso. Yo lo único que dije, que a mí sí me habían llegado al precio. Eso fue lo que yo dije, pero yo, ¿sí? Por eso yo lo aclaré y lo estoy aclarando también contigo y en varios lugares lo he dicho. Yo sí, porque yo sí me llegué a vender. Porque como te digo, Octagón, si yo no me hubiera prestado para ese tipo de cosas, y ahorita te voy a decir por qué me presté, si yo no me hubiera prestado para ese tipo de cosas, ninguno de a los que me ganaron la cabellera, ninguno me pudo haber ganado. Porque tú sabes de la capacidad del Pirata Morgan, que lo conociste en la Arena México. Entonces Sí. solamente comprándolo pudieron haberle ganado. Yo te aseguro que nadie me puede, es más, inclusive en el Octagón me puedes ganar en una lucha de cabelleras, yo te lo aseguro. Y te voy a decir por qué. Porque yo todavía cuando estuve en el Consejo Mundial, todavía se trabajaba bien. Sí, yo me llegué a aventar la más una cabellera ahí con el faraón, una de mis cabelleras con el faraón, y en ese tiempo no pasaba eso. Nunca pasaba de que tú ganas, tú pierdes, nunca se ha dado más, yo nunca lo he visto. Ahí lo que sí he visto es que ahí ven si, como te estoy diciendo ahorita, si un cabrón se trenza bonito con este, llévalos a la revancha y llévalos a todo y llévalos a una cabellera o a unas máscaras. Y cuando vas a cobrar, les pagan igual. En ese tiempo yo me acuerdo, si ya sea ganes o pierdas, te pagaban igual. Sí, yo me acuerdo que en ese tiempo yo perdí la cabellera porque la pararon por exceso de sangre y yo fui a cobrar y en ese tiempo creo que saqué como 70 y tantos millones, en aquellos tiempos millones, Sí. y ahí vi su nombre del faraón que decía José Luis Barajas. Lo mismo, y él ganó y yo perdí, pero así era antes, o sea, así era siempre la lucha, y siempre ha sido así, nada más que el Pirata Morgan tiene la desfortuna de que me peleó con el Consejo Mundial. Yo di mi alma al Consejo Mundial, di mi vida, di 16 años de mi cuerpo ahí, a la hora que quisieron me dieron una patada en las pompis y me sacaron del Consejo Mundial. Yo me salí como enojado con el Consejo Mundial, con mucho odio con el Consejo Mundial. Por eso cuando la primera vez me llegó un promotor de pues aquellos malos promotores que no ven por el espectáculo, sino ven la taquilla, me dijeron, oye, de tanto porque pierdas. Y yo estaba enojado con Arena México y estaba enojado con la lucha libre y lo acepté. Sí, lo acepté, yo lo acepté. Y después, pues lo volví a aceptar y se me fue haciendo costumbre. Dije, no, pues bueno, pero yo te aseguro, yo lo que le quiero, y yo lo confesé porque había mucha gente que decía que yo era el que más había perdido cabelleras en la historia de la lucha libre. Sí. Yo sí las he perdido, pero me he vendido. No me han ganado derecho.
porque nadie me puede ganar derecho. Y lo que digo yo ahorita, y siempre lo he estado diciendo, que de aquí en adelante ya se acabó de que me voy a prestar, no me voy a prestar a ningún tipo de fraude. Va a ser la lucha libre como ha sido siempre, normal, el que apuesta y el que se rompe la madre arriba, gana. Yo ya no me voy a vender. Sí, y el que quiera enfrentarse a una lucha de cabellera con el Pirata Morgan, y una vez se los digo, si el Pirata Morgan pierde una cabellera más, me retiro de la lucha libre. Inclusive, ahorita traigo pique con Wagner, ¿sí? Que ya me escuchamos en California, lo dejé tirado a mis pies, pero aún así me dice que va a ser su gira de 35 años y que cuando culmine su gira y quiere aventarse la lucha de las cabelleras, y el que pierda se retira de la lucha libre. Damián 66 hace apenas el domingo 22, 21, no me acuerdo, pasado de este mes, en California también lo dejé sangrando porque también estaba como tú, estaba igual como tú, diciendo que por qué había yo hablado y que me iba a callar el hocico, y ya ves, no me lo pudo callar, y hay fotos donde lo dejo sangrado, ¿sí? Juventud Guerrera tenía una también estaba diciendo que ya era un hablador, y teníamos una función, y tampoco se presentó, y pues la verdad a mí no me interesa los pues esos chamaquitos que nomás son los icones, sino, y ahora pues ya si como te dices que a ti no te parece Octagón. No, a mí no me parece porque yo estuve contigo en diferentes en rivalidades en la Arena México y en el interior de la República, y yo sé de tu capacidad como luchador y yo sé lo que hemos sufrido y lo que batallamos para ser lo que somos como para que tú te vendieras, pero yo te hago aquí públicamente, yo te hago un reto. Yo voy a cumplir 40 años como luchador profesional. ¿Qué te parece si hacemos la lucha de máscara contra cabellera? Y no nomás mira, contigo, también lleva tu dinastía, también lleva a Anteos y también llevo al hijo de Octagón. ¿Qué te parece si hacemos algo para que la gente se dé cuenta lo que estamos hablando? Aquí es, tenemos muchos años, somos luchadores de la vieja guardia y lo que hablamos lo sostenemos. Y yo te reto a ti, ahorita públicamente, una lucha de máscara contra cabellera y de ateos con mi hijo, ¿qué te parece? Pues, Dinastías contra dinastías, los piratas contra los octagones. Mira, Octagón, te voy a aceptar el reto en frente de toda la gente que nos está viendo, que nos va a ver. Sí, Te voy a gracias. Aceptar el reto porque el Pirata Morgan, para eso está aquí en la lucha libre, para aceptar todos los retos. Y como yo lo digo, si yo pierdo mi cabellera, me retiro de la lucha libre y te la acepto. Pero lo único que a mí no me gusta, Octagón, sí, es que tú también eres, no eres un luchador tan derecho, porque tú traes un pique con Fuerza Guerrera que ni siquiera lo has terminado, nada más se la pasaron 40 años, 30 y 35 años dándose en la torre. Yo apenas voy a cumplir 40 años. No, bueno, la rivalidad con Fuerza Guerrera siempre quiso, nomás que no hubo un promotor que tuviera los suficientes pantalones para poner una lucha de esa magnitud. Ahora, yo no tengo la culpa que el señor Fuerza Guerrera ya haya anunciado su retiro, porque yo estaba puesto, yo siempre lo he retado y siempre he estado puesto para que si hay un promotor que tenga lo suficiente dinero para poner una lucha de máscara contra máscara, yo aquí estoy, ¿eh? Así como te estoy retando a ti, Pirata Morgan, y a tu chavo, ahora sí, dinastía piratas contra dinastía de los octagones, una lucha de cabelleras contra máscaras, ¿qué te parece? Y aquí Me delante parece de la perfecto, gente sí. que nos está viendo y somos luchadores que no estamos de hocicones ni de habladores, nada más lo que es, ¿sí? Tú tienes una trayectoria, yo tengo una trayectoria, mi hijo empieza a hacer su trayectoria como la empieza tu hijo, qué bueno que se vean combates de esa magnitud y que la gente pueda disfrutar una lucha de esa capacidad. Me parece perfecto, Octagón. Como te digo, te reitero, sí, te acepto el reto y próximamente en las próximas funciones sí, que nos lleguemos a enfrentar, yo lo que sí te quiero decir que no, a mí no me importa si llegue, que haya, tú estás diciendo que porque Fuerza Guerrera no llegó un promotor, que pareciera, a mí no me importa que tenga que ser en una arena de magnitud, en una Plaza México, no. Así es, cualquier arena es buena para rompernos el hocico, eso sí te lo digo. Sí, y si tú como luchador te crees capaz de retirar al Pirata Morgan,
puede ser en cualquier arena de México, cualquier arena de Acapulco, donde nos Donde nos topemos, topemos. y el público Donde lo pida, topemos. y donde nos topemos y el público lo pida, ahí Ahí. lo hacemos. ¿Qué te parece? Ya está. Sin que Me parece diga, perfecto. sin que haya promotores de billetes. No, no, no. Vamos a complacer al público que nos está viendo, y el público es el que se merece el respeto, y ya hay que dejarse de tanto estar diciendo y de tanto que sí, que te doy. No, 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 no. La gente está de testigo. La gente que nos va a ver está de testigo, que donde nos topemos, en la arena que nos topemos, si ahí la gente pide la lucha de cabelleras, ahí se va a hacer. Si la gente vamos a Monterrey y la pide, ahí se va a hacer. Y si la pide en Guadalajara, ahí se va a hacer. Donde nos topemos. No sé, a lo mejor nos podemos topar en la arena López Mateos. Si la gente la pide ahí, ahí se va a hacer. Y veamos acompañados de nuestros hijos para que veamos. En realidad, Octagón, tú sabes que mi hijo es mucho más luchador que tu hijo. Eso tú lo sabes. No, ¿sí? Pues que lo demuestren ellos arriba del ring. O sea, hablar es bien fácil. Yo creo que ellos van a tener la oportunidad de demostrarlo, como nosotros lo hemos demostrado durante tantos años. Por eso yo te hago un reto públicamente. A donde nos topemos, si la gente quiere, ahí hacemos la lucha de máscara contra cabellera. ¿Qué te parece? Perfecto. Somos ya está caballeros. Hablado. No, ¿no? Y somos varones y creo que tenemos palabra, ¿no? Tenemos palabras. Y más que la palabra, tenemos la sabiduría luchística y la trayectoria para respaldar lo que estamos sosteniendo con la boca, ¿no? No, claro. Y me da mucho gusto, Pirata, primero que todo agradecerte que hayas tenido el tiempo de poder platicar con nosotros. La gente quiere saber mucho más de lo que es el luchador arriba de un ring. Y todo lo que estamos platicando, pues la gente lo va a tomar bien y se va a dar cuenta que no nomás estamos arriba de un ring y ya llegamos y somos estrellas. Nos cuesta mucho trabajo tener un nombre y sostener un nombre, y cada vez que nos subimos al ring tratamos de dar lo mejor nosotros para ese público que compra un boleto y que tiene que ver un buen espectáculo. Para eso estamos nosotros, los luchadores profesionales. Claro que sí, y decirle al público que donde vean al Pirata Morgan, soy un, voy de aquí en adelante, no siempre, no de aquí en adelante, siempre he sido un luchador serio, sí, pero ya no me voy a prestar ni mamarrachadas de que luchar con artistas, que luchar con nada, nada, inclusive, nada, y yo hasta a veces he luchado ya con exóticos y me quieren besar y yo no, ya a mí yo no, pero yo no me presto a nada. Yo soy luchador profesional y eso lo voy a, y lo siempre lo he demostrado, pero ahora con lo que está pasando lo voy a demostrar más. Ya se lo demostré a Wagner, a Damián, ¿sí? A Damián te lo voy a demostrar a ti y también se lo voy a demostrar a Pagano porque dice que se quiere dar un tiro conmigo. Pero ahorita voy a hacer un lado a Pagano. Pagano dice que se quiere dar un tiro conmigo porque yo le dije a Pagano que él no es luchador. A él lo engañó la bruja, la húngara. Él no es luchador. Pero voy a hacer a un lado a Pagano. Y voy sobre de ti, Octagón, para ya lo está. Que acabamos de decir, lo sostengamos en la arena. Órale, ya está, Pirata. Pues de antemano te quiero agradecer todo y por todos tus comentarios y tus pláticas, y tus anécdotas. Y pues a tu familia le mando un saludote, un abrazo. Y nos vemos pronto, la próxima arena, ahí vamos a estar presentes. Pues yo, igual, gracias por la invitación y a toda la gente que nos está viendo, compartan para que vean este video y compartan. Para que vean también que una cabellera, una verdadera cabellera que no se vende, puede quitarle la máscara a Octagón. Gracias. Claro. Ya está. Entonces ya está hablado. Nos vemos, Pirata. Gracias. A Luis, de Naucalpan, un saludote. Saludos a Octagón, señor de los cielos. También un saludo por ahí. A esa gente que se está conectando, que de una forma u otra está poniendo sus comentarios, pues ya vieron al Pirata Morgan. Yo creo que era importante que platicáramos y sacáramos a flote todo lo que estuvo hablando. A León Real también un saludote, y decirles que cuanto me lo tope en una arena, si ese público quiere esa lucha de máscara contra cabellera, con mucho gusto lo vamos a hacer. León Real, también te mando un abrazo, León. Dos gallos. Y no sé a cuál darle. Pues bueno, pues a los dos, brother, no hay problema. Gracias por tus comentarios. ¿Quién más por ahí? A ver.
Octagón, felicidades por tu cumple. Ah, muchas gracias. Eso fue el sábado, cumplí 60 años. Muy contento y muy feliz. Aquí estoy con ustedes compartiéndolo. Luis, que gane quien gane, es una gran lucha. Gracias, Luis. Marco, tenga bien porque te bueno. Mario González, también gracias, Mario, por tus comentarios. Mario, ¿a Mario qué? ¿Qué dices? A Mario Ortega, Mario González. Arre. Un mano a mano ustedes dos. Son chingones, ¿eh? Claro, vamos a esperar a ver que se anime. Roberto Ávila. Gracias, Roberto Ávila. Rómpele al pirata, más bien. No, pues ya saben, aquí es una rivalidad de muchos años. Yo empecé contra él en la Arena México por los 90. Óscar, también saludos a Óscar. Va a ser una buena lucha. Gracias, Óscar. Macías. León Real. Otra vez, mi León. Pirata contra Octagón solos. Sí, claro que sí, también puede ser. No nomás con los juniors. El profesor de Jesús López. Almejo. Es que ayer estuviste con él. Ah, pues sí, brother. Ayer estuve contigo. ¿Qué te pareció, brother? No, pues muy buena. Lo de ayer me gustó mucho. Y ahorita, pues a ver qué sale ya con el Pirata Morgan. Un mano a mano, máscara contra cabellera. Daniel Sierra, también saludos. Gracias, brother, por tus comentarios. Mario González, gracias, Mario, otra vez. Me vio en la arena Coliseo. No, pues sí nos vio. Renato Luna, de Organes del Tiro. Sí, gracias, Renato. Y gracias por tus comentarios y esperemos que se haga pronto esa lucha de máscara contra cabellera. Andrés, HH, también gracias, Andrés, por tus comentarios. El Señor de los Cielos, saludos, Octavo. Gracias. Gracias, el Señor de los Cielos. Muchas gracias por tu comentario, brother. Y así, Gustavo Pérez Peña, eche el aire. Gracias, eche el aire. Me da mucho gusto saludarlo. Martínez, Octagón, mándame un saludo. Aún guardo ¿tú qué? ¿Tu mono? Ah, pues guárdalo, mijo. Pues para mí es un honor que lo sigas conservando después de tantos años. A César Osvaldo Díaz Morales, hola y saludos desde León. Un saludote a la gente de León, siempre que voy por allá me reciben muy bien. Jorge Albarrán, a los dos, son mucha pieza, gracias. Saludos desde California, gracias a ellos también. A Luis Antonio 007, Octagón es mi ídolo, muchas gracias, brother. José Pérez, dale duro al Pirata Bogart, pues claro que le voy a dar duro, le voy a quitar su cabellera. El Freus, saludos desde Jalapa, saludos a mi paisano, aquí estamos con ustedes, ya saben, nunca los voy a dejar quedar mal, siempre voy a salir con la banda en alto y esa cabellera se las dedico. Atleta Guerrero, saludos también, gracias, al Máster de Querétaro, gracias, brother. Roberto Ávila, ah, pues ya te había saludado, mi querido Roberto, gracias por tus comentarios. Y qué bueno que estás aquí en mi canal detrás del amo de los ocho ángulos. ¿Dónde pueden conseguir tu mercancía? La mercancía la pueden conseguir en Twitter, Instagram y TikTok. Es Octagón-Real y el Face es Octagón Real. Y mi canal es Aquí detrás están. del amo de los ocho ángulos. ¿Sí? Aquí vamos a tener toda la mercancía y aquí pueden toda la información que la podemos dar con mucho gusto. Alejandro Vázquez López, gracias. Gracias por tus comentarios, Alejandro. Y qué bueno que se conectaron conmigo y la gente que de una forma u otra está siguiendo este canal que para mí es muy importante. Detrás del amo de los ocho ángulos es para eso, para poder convivir y platicar con todos ustedes. Sus comentarios para mí son muy importantes y siempre vamos a tomar en cuenta todo lo que ustedes están diciendo. Tratar de cuidarnos y de hacer lo necesario para poder regresar de nuevo a las arenas y saludarlos personalmente. Será para mí un honor volver a saludarlos y platicar con todos ustedes. Así que ya saben, brother, gracias por suscribirse a mi canal detrás del amo de los ocho ángulos y ya saben,
Sí, estoy para ustedes. Siempre, siempre voy a estar para ustedes y todo lo que hacemos es con la finalidad de poderlos atender, poder estar con ustedes conviviendo y intercambiando maneras de pensar. Es muy importante para nosotros. Así que me despido, nomás diciéndoles muchas gracias por sus comentarios. Échenle aire. Nos vemos, raza.